Well, hello, welcome. Welcome, Gabriela. Hi. Very hi, welcome. Thank Welcome. you, teacher. Thank you, teacher. Hi, nice to see y'all here today. It's a pleasure to be here with you, all of you here tonight, so we can get started with the topics for today, right? The topics for today. Good evening, teacher. Hi, welcome. Welcome, Anna. Welcome, welcome. Let me see. Okay, let me see. Do, 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 do. Okay. We are about to begin here in about 1 minute. So get ready, get comfortable, right? Get you some water, something to relax with. Maybe if you have a backache, right? Acetaminophen or something, right? Si le duele la espalda or something, right? If you have body aches, work, el trabajo a veces es pesado, right? But admiro el esfuerzo de cada uno y cada una de ustedes por tomar esta hora para aprender más, to learn more, right? Okay. Let me see. I'm going to... Okay, class, welcome. Right. Thank you for being here today. We will begin here. We will go over what we saw yesterday. Okay. Vamos a hacer un, no vamos a ver lo que vimos ayer, right? Pero lo vamos a ver más en profundidad, more in detail, en relación con los temas que están en la plataforma también, right? Como questions, negative, irregulars, okay. Algunos irregulares que están en la plataforma. And some, let me see, the rest. De vez en cuando les voy a enseñar los videos que están en la plataforma, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver una, dos, tres veces, cuantas veces quieran, right? So it's like, no es necesario estar repitiendo lo mismo. But we will work with some of the topics today, all right? The topics for today. Let me see. Okay, class, thank you for joining tonight. We are about to begin. Como les dije ayer, voy a iniciar con la asistencia. All right. Alan Enrique Rosales. Present, teacher. Okay, thank you. Alberto Mesa. Present. Okay, thank you. Good evening, Damaris. All right. Alejandra Guevara. Present. Okay, thank you. Present, Damaris Jacobo. All right. Present. Okay, Alexandra Milena. Present. Okay, thank you. Ana Noemí Hernández. Ana Noemí Hernández. Okay, no hay respuesta. Andrea Elizabeth. Andrea Elizabeth. Andrea Elizabeth González. Okay, no hay respuesta. Blanca Yamilet Aquino. Blanca Yamilet. Blanca Yamilet, okay, no hay respuesta. Brian Isaac Escamilla. Brian Isaac Escamilla. Okay. Here I am. No hay respuesta, okay. Here I am. Okay, all right. Carlos Fernando Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Carlos Hernandez. Present. Okay, thank you. Let me see. Cesar Alejandro Ramos. Present, teacher. Okay, thank you. Cristian Gerardo Alegría. Present, teacher. Thank you. Damaris. Teacher, creo que... Present, no. Teacher. Okay, thank you. Excuse me, teacher.
Habla Ana, creo que no me servía bien mi audífono cuando usted me mencionó, Ana, no, Ana Hernández. Ok, Elian, ya le puse aquí. Ok, Ana, aquí estaba, usted entró temprano, so yo sé que estaba aquí, right? Thanks, teacher. Ok, no problem. Elian Heriberto González. Elian Heriberto González. Elian, teacher, no me deja activar ni micrófono ni la cámara. All right. Stephanie Giselle. Present. Okay, let me see. Thank you. Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth. Okay, no hay respuesta. Gabriela Eunice. Present, teacher. Okay, thank you. Giovanni Alexander. Present. Okay, thank you. No me sirvió el audio. Jessica, Jessica, Guadalupe. Jessica Guadalupe, okay, thank you. All right. Fátima. Ahí estoy. Okay, very good. ¿Va entrando ahorita, va? No, ya tengo rato de entrar, la verdad. Okay, era su micrófono que estaba, me mandó, es que estoy viendo varios chats. Okay, no. ¿Su micrófono le falla, Fátima? Sí, un poco. Ok. Marbeli Jocelyn. Present, teacher. Ok, thank you. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Present, teacher. Ok, thank you. Thank you. María Magdalena. Present. Ok, thank you. Let me see. Nelly Elizabeth. Present, teacher. Okay, thank you. And Oscar Armando. Present, teacher. Okay, great. And Tania Stephanie Rodriguez. Tania Stephanie Rodriguez. Okay, no hay respuesta. Jamie Rocibel. Presente. Okay, and did I pronounce your name correctly? Is Jamie? No, ya no. Hello? Jimmy? No, no, ya no, ya no me da problemas. Ayer sí, pero hoy ya no me dio problema. Ok, pero así se pronuncia su nombre, Jimmy? Jamie. Jamie, ok. Uh-huh. All right. Ok, class. Let's continue. All right. We're going to begin. Ok, so yesterday, ayer estábamos mirando lo que era el present simple, right? But we will continue with that today, but we're also going to look at negative form, la forma negativa, y algunos verbos irregulares que están ahí en la plataforma también, right? So, let me see. Jamie, can you read the topic, please? Present simple, negative form, irregular verbs. Teacher Henry, Tuesday, March, se dice 50. Ok, 50. Ok. 2022, class number 2. Excellent, good job, good job. Ok, so today is Tuesday, March 15th, 2022, and this is class number 2. How many classes are there? ¿Cuántas clases serían en total? ¿Alguien sabe? Does anyone know how many classes we have in este módulo? 16. 16, right? 16, 16. That is correct. 16. 4 weeks, right? Son 4 semanas. 4 days. Very good. 16. Now, yesterday, ayer, right? Yesterday, we looked at this, right? Yesterday we did this, ayer lo hicimos en la clase. Aquí dejé algunos de los compliments que me dieron algunos. The present simple. Now, no lo vamos a ver de nuevo porque ayer lo vimos, right? As far as the third person. ¿Cuáles son los third person? Son tres, right? He, she, and it. The verb changes in present simple con third person, yes or no? ¿Sí o no? ¿Cambia o no en tercera persona? Yes, yes, change. Yes, yes,
A ver, yeah. Very good. Y aquí está el ejemplo. Y esto lo hicimos ayer, right? We did this yesterday. All right. Now, what are we going to do today? Today, we are going to focus, let me see, we are going to focus on some irregulars, okay? Now, yesterday, miramos regular, eat, play, diferentes verbos que son regulares, right? Regular. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un verbo regular en una oración, please? Can someone give me an example? Ayer miramos este que era el eat, right? Eat. Can someone give me a verb right now? ¿Alguien me puede dar uno? Una oración with a regular verb. Marvin? I drink water. Okay, very good. I drink water, right? Okay, now, if I say I drink water, y lo quiero decir en third person. ¿Alguien me puede dar el ejemplo? ¿O usted misma, Marvin? She drinks water. Very good. She drinks water, right? We use the S. Thank you very much. She drinks water. I drink water. You drink water. He drinks water. She drinks water. It, or the dog, right? The dog drinks water. It doesn't matter. As long as you use third person, the verb changes. El verbo cambia. All right. Now, with these, aquí, let me see, Andrea, Elizabeth, can you read these verbs, please? Okay. Do, does, have, has, go, go. Google, okay. Google, Google, I see, right? Google, go, go. Right? It's go, right? Go, right? Go, go. Cuando no ve esto, like Google, right? Google, la plataforma Google, right? Sorry. All right, no problem. So it's go, goes, right? Now, this is what we call, esto es lo que le llamamos irregulares, okay? Que prácticamente cambian, right? El have se convierte en has. Y el do se convierte en does, right? Or go to goes. Estos están en la plataforma, right? But we're going to look at them. Aquí les puse unos ejemplos. Can you continue, please, Andrea? Okay. I have two dogs. He has a house. Very good. Pause right here. Okay. Very good. I have two dogs. He has. ¿Por qué va el has aquí y no el have? It's third person. Very good, because it's third person, right? Very good. Excellent. Now, I'm going to ask... No, lo vamos a hacer después de la actividad. Continue, Andrea. They do their homework. She does her nails. Nails. Very good. Nails. Okay. Jose goes to English class. Maria and I go to the Pizza Hut. All right, go to Pizza Hut, right? Go to Pizza Hut. Maria and I go to Pizza Hut. Now, if you notice here, go and goes. Go, goes. ¿Por qué utilizamos el go aquí y no goes? Primera persona. Porque es en... Sí. Es en plural. Es en plural. All right? En plural. María y yo somos dos. So it's plural, right? It's plural. All right? It's plural. Now, here we use goes because it's third person, right? It's third person. If you notice all these verbs, they are irregulars and they change. Nomás cambian cuando los utilizamos en tercera persona. All right? They do not go has con I has or we has. Only in third person. All right? Only in third person. Now, what I did here was I used names. Utilicé nombres para que no nomás nos vemos practicando los pronombres. I, you, he, she, we, you, they. No, let's use names also.
All right. Now, I'm going to ask you to give me some examples, all right? Give me some examples. We're using have and has. I'm going to call on some of you. Cuando llame al primero, me va a dar el have y el has. The second person is going to give me do and does. And the third person is going to give me goes and go, or go and goes, como ustedes lo quieran formular. So I'm going to call on you, right? And let me see. And I want you to give me some examples, okay? I want you to give me some examples. Giovanni Alexander. Okay. You do the first one. Okay. You have a big cell phone. Okay. She has a dog. Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you, Giovanni. Next one, Fatima Elizabeth. Fatima Elizabeth. Fatima Elizabeth. Okay. All right. Eso es lo que pasa cuando algunos no encienden la cámara. No sé si están allí o no. Están viendo televisión. Right. So voy a empezar a escribir nombres. All right. Aquí soy, teacher. Lo que pasa es que... Okay, next one. Gabriela, can you do it, please? Can you do the next one, please, Gabriela? They do the park. They do the... The park. El parque? They do go the park. Ellos irán al parque. Okay, pero el do es hacer. Ah, okay. Sorry. She does makeup. She does. Ella se maquilla. She does her makeup. She does her makeup. Her makeup. Dígalo, Gabriela. Makeup. Okay. Makeup es el maquillaje. Okay. Makeup. Okay. El otro, el does. Thank you. I mean, el do. ¿El do? Mm-hmm. ¿Cuál? ¿José goes? ¿La tercera que está acá? No, el do y el does tenía que ser usted. Ya me hizo el does. Falta el do. Ah, ok. They do cookies? ¿Y hacen galletas? Ahí sería el make, porque es algo constructivo. Help me, please. Yeah, okay. Now, okay, Gabriela, what do you do? ¿Qué hace usted? ¿Hace algo en la casa? Ahorita solo la clase de inglés. Okay, pero no lo está haciendo, está asistiendo. Dígame algo que usted hace. I do. ¿Qué es lo que hace en la mañana usted? ¿Hace el desayuno? Sí. Okay. Okay. Entonces sería I do. My breakfast. Okay. Okay. Very good. All right. Okay. Very good. Excellent. I do my breakfast. Okay. Gracias. All right. Thank you, Gabriela. Next one. I'm going to call on Damaris. Hello. Hello, teacher. Hi. Can you do goes and go, please? Gabriela and go. I go to tennis. Yo voy tennis. No. I have class. Go. No, me dijo go. Me dijo de ir. I go. To the class. Okay, I go to the class. Okay. Uh-huh. Y ahora okay. El go. ¿Cuál era el sería nineteen. P.M. At okay. 9 p.m. A las nueve. A las nueve. Uh-huh.
¿A las 9 va la clase? 8 p.m. Right? Okay, yeah. At 8 p.m. Ahora díganmelo en third person. En tercera persona. Puede usar un nombre, ella, él. I goes. No. No, no. I they, know it's third person. Sería they no. goes. No. Okay, class, pausa aquí. Le pueden ayudar a Maris y dígale cuáles son los third person. He, she, it. Very good. Nomás el he, she, and it. El they, I, eso no son third person. Okay? No vamos a utilizar eso. Va a utilizar el he, she, or it. Ya sea un perrito, un gato. But, lo puede poner un nombre también, Damari. Así como lo puse yo aquí, José. Right? Puede usar un nombre también. Okay, entonces sería she is beautiful. No. Ella va. No, remember, ella va. She goes. She goes to dancing. She goes dancing. She goes dancing. Dígalo. She goes dancing. La S, Damari. She goes. No. Goes. Class. Goes. Diga, goes. Eso. Así. She goes dancing. Hey, there you go. Damari's perfect. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Okay. All right. Okay. So, thank you. All right. No problem. Gabriela, Damaris. ¿Quién fue el otro compañero que participó primero? ¿Quién fue? ¿El que llamé primero? ¿Who was it? Yo, teacher. Giovanni. Giovanni. Okay. Very good. Okay. Aquí anoto cuando participan, cuando yo los llamo y participan, los pongo nota aquí. Por si algún momento me llaman de que si participo está en clases o no, aquí tengo yo el registro, right? Por cualquier cosa. Si me piden como información sobre ustedes. All right. So, let me see. Great. Now, this is what we're going to do. I'm going to put you, los voy a poner en breakout rooms. Ahorita tengo unos minutos. All right. Y vamos a, usted, yo quiero que practiquen el do, el have y el go, los irregulares, all right, the irregulars, and ese es el primer paso. Cuando vayamos a breakout room, lo pueden anotar, van a hacer esto. Más práctica, así como hicieron Gabriela, Damaris y Giovanni, así como hicieron eso, esas prácticas, ustedes lo van a hacer con sus compañeros speaking, all right, speaking. No es que van a estar ahí, cómo se escribe. Quiero que hablen. I want you to speak. I want you to speak. ¿Ok? Quiero que usen, recuerden, no se acomoden a que tengan que escribirlo siempre. Porque a la hora de hablar en una conversación, no va a tener un cuaderno o un lapicero en mano, ¿right? Va a decir, espérenme, voy a escribir cómo saludarlo, espérenme, ¿right? Hola, ¿right? No, empecemos a quitarnos esas comodidades. Créanme. Después, cuando se acostumbran, les va a ser difícil el habla si lo están escribiendo todo. All right? Remember that. All right? So, I'm trying to help you. Now, next part. Negative. The negative part. Alan, Enrique. Alan, Enrique. Yes, hello, teacher. Alan. Okay, can you read the first part, please? The negative? Yes. Negative. I don't play tennis. They don't eat chicken. He doesn't drive a car. Very good. If you notice, ¿qué notaron aquí que es diferente? ¿Alguien? Alan, do you see anything different? Yes. Las contracciones. Yes. Okay. Negative. Okay. The third person. Okay, the third person, right? Pueden ver aquí, I don't, they don't, y luego aquí, he doesn't. He doesn't. Okay, now, como pueden ver, en forma negativa, también cambia la forma negativa en third person. All right, so si yo voy a decir she, ella no, maneja un carro. She doesn't drive a car.
Ok. Y si yo quiero decir, ellos, o nosotros, como quieran, nosotros no manejamos un carro. ¿Cómo se dijera? How would you say it? We don't drive a car. Ok. Thank you, Marbeli. ¿Alguien más que dijo algo ahorita? ¿Escuché a alguien más? Sería with us. Ok. Ok, let me see. ¿Quién dijo eso? ¿Alexandra? ¿Quién fue? Sí, yo fui. Ok. All right. All right. Ella dijo we doesn't. She said we doesn't, right? Now, no. Alejandra? No. Alejandra? Hello? Hola. Okay, Alejandra? ¿Puede activar su micrófono? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Okay, let me see. Milena? Hola. All right, now. Es que hay dos Alejandras aquí, sorry, right? All right. So, yeah, so lo que pasa aquí es que el doesn't no puede ir con we porque we no es tercera persona. El doesn't siempre va con third person. Y los third person son he, she, and it. All right. Y aquí estamos hablando de we. Entonces we no es third person. Entonces se queda con don't. Okay? Okay. Don't. Okay, Milena? All right. Now. Sure. Una pregunta. We don't. Ajá. Yes. Por ejemplo, ahí donde dice I don't play tennis, por ejemplo, yo puedo preguntar do you like play tennis? No. Do you like to play tennis? Okay. Okay. Do you like? Ahí se puede responder, I don't play tennis. Que no me gusta jugar tenis. Okay, I don't like to play tennis. I don't like to play tennis. All right. Yes, esa está correcta. There's no problem with that. Ahí sería en pregunta. Okay. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, lo que es en preguntas next. Now, with this, but thank you, gracias por comentar, right? Now, if I say, alguien me dé una oración utilizando el she con la negativa, el negative form. She doesn't play soccer. ¿Qué? ¿Lo puedes repetir otra vez? Please, can you repeat it? She doesn't to play soccer. She doesn't play. Okay. Repeat it. She doesn't play soccer. Okay, le quitamos la S. Okay. Sí, es. All right. She doesn't play soccer. Yes. Okay. Exactly. She doesn't play soccer, dijo ella, right? Now, ella dijo algo aquí interesante, ya que estamos aquí. Ella dijo plays, right? Pero, teacher, usted dijo que si es present simple, el verbo lleva S, right? ¿Verdad que sí? Pero, ¿por qué aquí no lleva la S? Por el auxiliar. Y yes. Porque el verbo, algunas acciones, por ejemplo, I play guitar, es una acción, no es el mismo verbo de jugar, sino que se contracta como una acción que lo va a hacer. Mm-hmm. Ok. Quizá un poquito la corrección ahí se la voy a dar, Ana, con respecto a play, right? Pero lo demás, lo que hicieron esto de este verbo, como pueden ver, el verbo ya está cambiado de do a does. Por lo cual, este verbo ya no se puede cambiar. Se queda simple. Ok.
aunque sea third person, porque aquí ya está el cambio. Subject, recuerden la estructura, right? Aquí era subject, verb y complement, right? Aquí está el subject y el verbo, de aunque es negación, se considera un auxiliar, pero ya está cambiado de do a does. Ya lleva la S aquí. Por tanto, aquí el otro verbo no se le pone S cuando es negativo. All right? When it's in negative form. All right? Negative form. And si yo digo así, si yo le quito el doesn't, ¿ahí estaría bien así? ¿She plays soccer? No, tiene que ir el S. Ah, very good. Right? Porque después del subject y el verbo en afirmativo, en present simple, se cambia con S. Pero si le agregamos lo negativo, o como le llaman ahorita, el doesn't, ya lo cambiamos de do a does. Por lo cual venimos aquí y le quitamos la S. All right? In third person. Remember, el doesn't nomás se utiliza para third person. So ahí ya está el cambio aquí realizado. El cambio se hace aquí. Haciendo este cambio aquí, ya no se cambia aquí. All right? You do not change it there. All right? Cuando hablamos en negative form. Ahora, si alguien tenía una pregunta. Somebody said teacher. No? Okay. They do homework. Nelly Ventura. Okay, very good. All right. Let me see. Yes, that is correct. Me mandó la en el chat. They do homework. Yes, Nelly, that is correct. They do homework. Okay, now. Question form. De forma informativa o de forma de pregunta. Cristian, Gerardo. Christian, Gerardo, can you read, please, the question form? Do you live in San Salvador? Very good. Continue. Does Carlo work every day? Okay. Continue. What time do you get up? Okay, what time do you get up? Very good. When does the class finish? Very good. Very good. Now, good job. Veamos estas preguntas. Let's look at these questions. Ahorita lo van a hacer ustedes, right? Vamos a hacer la primera. Para que vean, porque lo voy a poner en breakout rooms. I'm going to put you in breakout rooms. And what I'm going to do is, voy a seleccionar aquí a alguien. Let me see. Fátima, Elizabeth. Sí, teacher. Okay. Puedes seleccionar a una compañera o un compañero. Y le puedes hacer la primera pregunta, please. Vamos a ver, quiero ver cómo responde. Gabriela Perdomo. Ok, Gabriela, soy Fátima, Gabriela. Gabriela Perdomo. Ok, go ahead. Fátima, ask you the first question, please. La primera. Yes. Do you live in San Salvador? No, I don't. No, I don't. Don't. Very good. Good job. Excellent. Excellent. No, I don't. Now, Gabriela, selecciona a alguien aquí de su compañero o compañera. Que no sea Fátima o Christian, Alan, Damaris o Giovanni. Porque ella participa. César Cepeda. César Cepeda. Cepeda. César. Okay, ask him the same question. ¿Le puede hacer la misma pregunta? ¿La misma pregunta? Yes. Do you live in San... Perdón.
Do you live in San Salvador? Very good. No, I don't. No, I don't. Don't. No, I don't. Okay. Very good. No, I don't. ¿Ya vieron esas preguntas? Así se las van a hacer ustedes en breakout rooms. Tómenle captura a esas preguntas. Y esta que dice Carlos aquí, piensen que es alguien que conocen. All right? Un amigo. Right? Does Carlos work every day? Háganse como que lo conocen. Y luego las demás las van a responder. Voy a entrar al breakout room. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer esta práctica, el do, does, lo voy a mandar al grupo. Van a practicar entre ustedes el do, does, have, has, and go, and goes. And let me see, I'm going to send it to the group. And you are going to do these two, negative. La oración que usted dé, la va a hacer en negativo también. ¿Me entendieron esa parte? Vaya. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, alguien que me dijo yes, teacher. Who said yes, teacher? I am Ana, teacher. Okay, Ana. Okay, entonces si dijeron que entienden, entonces denme un ejemplo, entonces. Denos un ejemplo. Okay. Con el mismo departamento puede ser otro, teacher. ¿Con qué? Con la misma pregunta o puede ser otro. No, o sea, vamos a hacer lo que es la pregunta afirmativa. Con el do, have, or do, y luego la van a convertir ustedes en negativa, y luego van a hacer lo que estas preguntas. Estas preguntas sí las van a hacer, pero lo que me refería es si entienden cuando yo digo que van a hacer una afirmativa y después la van a hacer negativa. A ver, deme un ejemplo, Ana. Ok, de los primeros, creo que es la primera, ¿verdad? La primera diapositiva. Que es con do y does, have, has, y go and goes, ¿verdad? Uh-huh. Yes, okay. Okay. I have two kids. Okay. ¿En negativo? I don't have two kids. Excellent. ¿Ya vieron cómo lo hizo Ana? Ella utilizó la afirmativa y luego la dio en negativo. All right? Así la práctica. And then se van a hacer entre ustedes estas preguntas que están aquí. Ya lo mandé al grupo. All right. ¿Alguna pregunta sobre qué es lo que vamos a hacer? ¿Entienden la actividad? Teacher, pero yo no entiendo en a dónde es que nos vamos a meter para intercambiar las preguntas, ¿verdad? Ok, ahorita lo vamos a hacer. Ok, ahorita lo voy a explicar okay, eso, entonces. Ok. All right. Ok, teacher. No problem. Now, this is what I'm going to do. All right. Hasta ahorita va entrando esta persona. Bueno. All right. Let me see. This is what we're going to do. I'm going to put you in breakout rooms. Los voy a poner en breakout rooms. Okay. Now, algunos quizás nunca han utilizado lo que es el breakout room. Les va a caer un mensaje. Ojo aquí, póngame atención si no entiende como, hey, vamos a ir a las aulas virtuales. ¿Ok? Yo les voy a mandar un mensaje. Le va a salir allí. Le va a salir ahí, entre a breakout rooms. Enter breakout rooms. Usted le va a dar entrar. Le va a dar clic. ¿Ok? Entrar. No necesita mandarme nada. Ahí mismo le va a salir la solicitud y usted le va a dar enter. Cuando usted le da enter, se va a ir a una aula virtual. Yo entraré. Estarían ustedes en diferentes aulas virtuales. Ahorita lo van a ver. Si nunca lo han hecho, you're going to be like, what? Y ahí van a practicar con sus compañeros y compañeras. All right, now, voy a asignar las aulas. Son 25 de ustedes ahorita. All
No voy a poner a 10 en una aula, right? It's going to be 3 or 4. Van a estar como 3 o... No, voy a hacerlo menos. De 3 a 4 de ustedes van a estar en cada aula. Are you ready? ¿Están listos? Les va a caer el mensaje. All right? Please enter. Cualquier duda, ustedes aprietan help y yo entro ahí como Superman a ayudarles, ¿ok? So, be ready. 1, 2, 3. Entren, por favor. Ya les tiene que caer la solicitud. ¿Les cayeron? Yes, ya están entrando algunos. Please enter. Okay, Carlos, please enter. María de Los Ángeles, please enter. Brian, please enter breakout rooms. Hello, Stephanie? Sí. Hello? No la escucho, Stephanie. Hoy sí. Ok. Let me see. Can you hear me? Sí. Okay, le va a quedar un mensaje para entrar al breakout rooms, please enter. A ver, no, esperen. Quiero ver. Si quiere, dele con el compañero ahorita. Va, Damaris, sí. Usando hub, por ejemplo, yo dije, I have two kids, puede usar usted otro complemento de algo que usted tenga. I have a car. Okay, oh, very good. Okay. Y la negativo, recuerde, cuando dice eso, lo va a hacer en negativo también. Negativo también. Ajá. I don't have a car. Okay. I have a car. I don't have a car. Creo que ya entendí. Okay. Sí, creo que ya entendí, más o menos como es. Okay. I have a big house. Okay, very good, Brian. Hey, I have a big house. Okay. ¿Y lo negativo? Y I don't have a big house. Yeah, eso es. Very okay. good. Okay. Very good. Yeah, uh-huh. Así es, right? Okay, continue. Ya agarraron esto. Very good. All right, bye-bye. Ahora vamos. Okay, teacher. Hay que responderlas más largas. Pero creo que en Do You Live solo quiere que respondamos I don't o yes, I do. Ajá. Yo puse yes. Entonces, yes, I live in Salvador está mal. Lo puede decir así. O lo puede decir en forma corta. Yes, I do. Or no, I don't. I don't. Okay, si va a decir no, tiene que decir el no primero. No, I don't. No, I don't. Okay, y si es sí, usted va a decir yes, I do. Yes, I do. All right. Eso lo miraron en el módulo 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yes. All right, very good. Very good. Continue. Good job. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? No. Okay, vamos a ver. ¿Quién sigue de ustedes? Ya, mire a Nelly, Andrea, María. Fátima. Ok. Yo tengo una pregunta, una cuestión.
Ya salió, ¿ya? Salió. Dígame. No, aquí estoy, ahora, aquí estoy. Estaba diciendo usted que podemos decir yes, I do, o no, I do. No, I. Para comenzar. No, I don't, lo puede decir, o si quiere decir toda la oración completa, no, I don't live in San Salvador, también. ¿Ok? Las dos formas. Pero verdad que solo cuando contestamos afirmativo o negativo, es cuando estamos hablando de nosotros, no de tercera persona. Sí, sí, la pregunta es a usted, sí. A usted, no es third person. Y ahora les pregunto algo. ¿Cuál de esas sí es third person? ¿Verdad que hay una ahí? ¿Cuál sería? The answer. ¿Cuál pregunta de esas es third person? When does Carlos work every day? Ah, very good. Entonces ahí vamos a ver cómo le van a responder eso. Ajá. Does Carlos? No. Who is not work every day? Okay, ¿y en corto? ¿Así en corto? No, he doesn't. No, he doesn't, right? El doesn't, no, ¿se acuerda? Doesn't. ¿Se acuerda? El doesn't va para tercera persona, right? Fátima. Sí. Ok, puede participar aquí con las compañeras, por favor, y a ver sus opciones. Vamos a ver. Tengo que responder la pregunta. Esa que dijo la compañera, does Carlos work every day, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Vamos a ver, respóndela. En corto sería no, he doesn't. Y en largo sería no, he doesn't work every day. Ah, very good. Eso es, Fátima. Perfect. Excellent. ¿Está bien o está mal? Yes, está perfecta. Very good. Good job. Good job. Ok, aquí le dejo. Me voy a otra sección. All right, so keep practicing, ok? Good job, okay. Good job. ¿Alguna otra duda, María de Los Ángeles? Sí, a la hora de formular las preguntas me cuesta un poco, teacher. Ah, pero las preguntas están ya... Sí, pero a la hora de crearlas, a la hora de yo crear preguntas nuevas. Ok, vaya. Recuerde que el do o el does siempre viene antes que el sujeto, cuando es pregunta. Cuando no es pregunta, usted lo mueve así, mire. El, así. El sujeto viene primero, luego el do, el does. He does, she does, or I do, right? I do the dishes, digamos que yo lavo los platos. I do the dishes, or I do my gardening, right? I do. Pero si quiero hacer en pregunta, cambio el orden y pongo el do primero o el does. Okay. Do I work? All right. Do I work every day? Entonces pongo el do para hacer la pregunta primero. Si pongo el do o el does antes, el inicio de la oración, automáticamente es pregunta. Gracias. Okay. All right. Thank okay, you, no problem. All right, no problem. Jessica, perdón. Jessica, does dry a car? Well, hello. Hello. Hi, teacher. Hello, teacher. Uh-huh. What happened? Christian mandó, solicitó ahí, you need help? Sí, teacher, que estamos un poco confundidos, ¿verdad? Que íbamos a ajá. Luego la íbamos a convertir a negativo y ya lo de las preguntas era otra actividad, ¿verdad? Sí, la de las preguntas, así, ¿no? Las preguntas iban a ser las que les puse. Usted se la iba a preguntar, como decir, a Alejandra o a Alexandra, right? Como la primera pregunta la hicimos en clase, ¿verdad? Sí, como demostración. Do you live in San Salvador? Ajá. Y si vive en San Salvador,
¿Cómo lo respondería? Estábamos viendo si era yes, I do, o yes, no, ¿verdad? Yes, I do sería. Yes, I do, exactamente. ¿Podría ser yes, I am también? No. Yes, I am from San Salvador. Para una pregunta no se puede utilizar el verb to be para responderla. Ah, ok. Puede hacerlo, pero sería como el present continuous. O dependiendo de la pregunta, pero en este caso es live, de vivir. De vivir. Entonces, vive usted, así se escuchara, Alejandra, si lo trans, si lo dijéramos en español. ¿Vive usted, vive en San Salvador? Sí, estoy. Sí, estoy en San Salvador. Be like, what? Right? Ahora, si yo le pregunto, ¿está, are you in San Salvador? ¿Está en San Salvador? Sí, lo estoy. Yes, ahí, yes, ahí, ahí sí. Pero pues, como la pregunta es, ¿do you live? Pues, ¿vive en San Salvador? Mm-hmm. Entonces va a utilizar el mismo verbo. El mismo verbo se utiliza en preguntas. ¿Do you live? ¿Do? Se tiene que utilizar en la respuesta. Yes, I do. Yes. Yes, I do. Yes, okay. I do. Ok. ¿Y si fuera no? No, I'm not. I don't know. I don't. No, I'm not. No, ahí utilizaste el verb to be también, Cristian. No, I'm not. No lo estoy, right? Entonces, no. No lo estoy. Right? ¿Vive en San Salvador? No, no estoy, right? Right? Es el verbo. Olvídense del verb to be aquí porque no se utilizó en la oración. El sería, verbo. No, I don't. No, I don't. All right, very good, very good. All right, así sería. All right, la única que está en tercera persona, ¿cuál es? ¿Cuál sería de las preguntas? Sería la segunda que dice, Does Carlos work every day? Okay, does Carlos work every day? ¿Sí o no? No sabemos. Ah, pero les dije que sí, no. Lo conocía, ¿verdad? Que imaginaba que fuera un amigo. Cierto. Entonces. Ahí sería, por ejemplo, si fuera afirmativo, sería yes. 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 Yes, he do. ¿Mm? ¿Qué pasó ahí? El yes, he, es, he do. El he. No. El he es tercera persona, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces el verbo no podía ir do. Ah, sería does. Ah, ¿verdad? No. Yes, he does. Miren la respuesta. Yes, he does. Yes. Y si no fuera, no, he doesn't. Doesn't. No, he doesn't. Eso, ya vieron. Utilicen la misma estructura. All right. No, he doesn't. All right. No, he doesn't for third person. No, he does. No, he doesn't. Perfect. Okay. Okay, class. Ya vamos a regresar a la session como en about 2 minutes, okay? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Yo tengo una. Ah, dígame, Cristian. Adelante, usted, compañera, después voy yo. Gracias, gracias. Okay, dale. Usted mencionó que dijo que teníamos que hacer la positive form y negative form. Uh-huh. Entonces, yo hice las dos. La primera es I have to do. Okay. Positive form. En la negative form sería I don't have to do. Very good. Así sería. Sería bien. Exactamente. Y hice la question form que sería Do you have any dog? Okay. Do you have any dogs? Very good. Very good. Perfect. Perfect. Okay. Christian? Sí, no, yo tenía una, pero ya fuera de lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, yo a mí me gusta bastante estudiar el idioma. Yo así sigo algunos canales de YouTube, ¿verdad? Okay. Y me he fijado de que el inglés se lee al igual que como se habla, ¿verdad?
Se lee al igual como el diablo. No. No. No, perdón. No. Se lee al igual. Se pronuncia. Ah, ni se escribe. Vaya, sí, perdón, se pronuncia igual a como... Por ejemplo, yo tengo un texto y lo quiero leer, lo voy a leer y la pronunciación va a sonar igual a como cuando simplemente lo estoy hablando. Así tiene que ser. Algunas cosas cambian. Ajá. Right? Sí, como... porque yo me he fijado de que, por ejemplo, para hacer estas preguntas, por ejemplo, para no decir do you, dicen you. Como es, ese creo que es como para hablarlo más fluido. No, no. Lo que pasa aquí, Cristian, es que la forma, como estás cambiando la forma, right? Si tú empiezas con you, entonces no es una pregunta. Estás afirmando una oración. No, es que es como una contracción, algo así, lo he oído yo, como que lo contractan. You, como con D, you. Okay, you, like it, por ejemplo, así. You like it? All right, you'd, you would. Esas son contracciones. Ahí sí cambia, Cristian. Yes, las contracciones. Pero te digo, hay unas cositas que sí cambian. Las contracciones, los números ordinales. Por ejemplo, right? No les ponen la TH como fourth, fifth, third, right? Nomás le ponen la RD, pero no está la pronunciación ahí. Right? So, those are different. Okay? But thank you for asking, Cristian. Okay? Okay, gracias. All right. Gracias. All right. You finished? Tenemos un debate aquí. ¿Un debate? ¿Cómo? Sí, en las últimas dos preguntas, no sabemos cómo sería en negativo de las positive simple present. De las primeras que puse, las oraciones. ¿Las primeras? Las últimas las primeras oraciones que usted puso, pero en las últimas dos, que es en una en tercera persona y la otra de dos personas, no sabemos cómo serían en negativa. Bueno, pero ¿cuál me la puede leer? What are you talking about? José goes to English class. No sabemos si cómo sería en negativo. Ah, okay, primero, lo primero que deben de analizar ¿es tercera persona sí o no? Sí. Okay, ahí. Primero, primer detalle, es tercera persona. Todo cambia, ¿verdad? Entonces, José doesn't go to English class. José no va a las clases de inglés. José doesn't go. ¿Se acuerda que les dije? Si ponemos el doesn't, el verbo que sigue no cambia. Ok. José doesn't go to English class. Okay. Y con María, I go to Pizza Hut. María and I. ¿Es tercera persona? María no. Y yo. No, es plural, ¿verdad? Nosotros, María y yo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué negativo es para plural? Don't. Ah, vaya. Don't. Después del sujeto, que es María and I, María and I don't go. Don't go. Profe, entonces, digamos, siempre que haya un nombre, ya sea en plural o tercera persona, primero va el nombre. Exactamente. O María and I. Exactamente. Dijo, ¿verdad? Yes. Don't go to Pizza Hut. Y con José doesn't. Yes. Okay, you see. Doesn't go. Okay, very good. Perfect. All right. Very teacher, good. Teacher, la verdad que acá el tú y el das se ocupa como auxiliar, no como el verbo. Exactamente. Exactamente. El verbo principal ya sería doesn't. El verbo sería go. Doesn't go. No va. Right? Very good. Good job. Good job. Okay.
Okay, welcome back, everyone. Okay. Okay, welcome back. Let me see. Ahí miré una solicitud al final, pero ya estaba cerrando lo que era breakout rooms. Okay. ¿Quién era esa persona que me mandó la solicitud al final? Es que ya estaba cerrando los breakout rooms. ¿Quién era? Yo no sé si era mi grupo, teacher. Ya estábamos afligidos que quizás solo nosotros los habíamos quedado. ¡No! Sí, cabrón. No, es que yo estaba con otros grupos también ayudándoles, ¿right? So, algunos tenían bastantes preguntas y eso es bueno también, ¿right? But, remember, ¿qué es lo que hice aquí yo? Yo también hice como una pequeña, créanlo o no, es una pequeña evaluación diagnóstica. ¿Qué quiere decir una evaluación diagnóstica? ¿Alguien lo sabe en el ámbito educativo? Como que estuviera evaluando cómo estamos con el inglés principiante 1. Exactamente. Yes, right, exactly. Ezequiel, entre su nuevo porque está sirviendo. Entonces, ¿por qué hice esta actividad? Si ustedes vieron, los dejé algunas actividades como que las resolvieran ustedes, right? Vi, y está bueno que me hagan preguntas. Eso me da a entender que sí están interesados en algunos temas que quizás todavía no los han comprendido o se les han olvidado algunas partes, right? Entonces, noté que, vaya, esto que les dejé está en la plataforma, está. No es que esas actividades están ahí, sino que los temas. Pero estos temas se tuvieron que haber visto en el 1. ¿Verdad? Right? Entonces, ahí pude ver, like, ok, a algunos quizás les hace falta un poquito. Pero recuerden, ustedes pueden avanzar en la plataforma, right? Ustedes avancen. Y no se preocupen si nos tomamos el tiempo necesario, por lo menos establecer esa base fundamental. All right? Ese base de principiante. Y lo importante es saber cómo decir afirmativo, negativo y en pregunta, en plural y en tercera persona. All right? So, aquí estoy viendo el chat. Dice, yo estoy algo perdida. Tania, Stephanie, where are you? Yes. Where are you? No le escucho, Tania. Sí, por aquí estoy. Okay, dígame, ¿qué está perdida? Oh, pues, un poquito, es que el día de ayer tuve un inconveniente con mi niña, entonces no pude entrar a la clase, entonces estoy así como que no le he entendido un poquito, pero ya estuvimos practicando con los compañeros en el grupo. Ok, great. Now, ok, recuerden que cualquier duda, como por ejemplo hoy, si necesitan quizás ver un poquito, un repaso de lo que di hoy, porque algunos de ustedes entraron tarde a la clase, right? Y se perdieron o se desconectaron o lo que sea. Entonces, si se pierden algo de la clase, recuerden que terminando la clase yo subo el video a YouTube, right? Ustedes en su correo electrónico tienen lo que es la lista, la playlist, para que usted pueda ver los videos, las grabaciones. Y ahí puede ver las grabaciones totalmente como la que tuvimos, así como está ahorita. Porque se graba y no lo puedo editar, está en vivo. Así es que así estaría la grabación. Todas las preguntas que ustedes hacen ahí quedan también. Right? So, si quieren ver la grabación, con gusto la pueden ver 1, 2, 3 veces, las veces que quieran. And if you have any questions, we will continue tomorrow, okay? Mañana, lo que voy a hacer mañana, después de ver esta evaluación pequeña aquí sobre los conocimientos previos que tuvieron que haber visto, mañana les voy a hacer como una actividad en una worksheet, o sea, en un documento de Word, y vamos a ver, les voy a poner ahí third person, preguntas negativas, pues, y vamos a ver si las pueden hacer, right? Como decir, voy a poner I eat or eats, y usted va a decir cuál va allí, right?
y va, lo puede dejar en blanco y lo puede poner el verbo a la par. Y usted va a decir si es con ese o sin ese, y le voy a poner unas que son negativos, third person, plurales, y a ver cómo le hacen ahí, ¿verdad? Y lo vamos a hacer aquí juntos, ¿ok? Eso no se preocupe, ¿no? No se lo voy a dejar como tarea, ¿verdad? Tareas no dejo mucho, ¿verdad? Si participan en la clase, nunca voy a dejar tareas. Pero si veo que no hay participación, algunos no sé si están conectados o están viendo televisión, entonces sí empezaría a dejar tareas. Y ahí estaría haciendo un listado. Y yo no quiero hacer eso, ¿right? Prefiero que practiquemos aquí y hablemos y tengamos una clase más dinámica. All right? So, thank you for your participation, right? In the questions. Me gusta que me hagan preguntas. So, thank you very much for that. ¿Qué les pareció el breakout rooms? ¿Algunos que nunca lo han hecho? ¿Qué les pareció? Excelente, me pareció excelente. Para practicar, teacher. Yes. All right. Very good. All right. Great. Very good. En unas actividades. Sería bueno las clases así más personalizadas. Yeah, porque entro ahí a cada aula virtual de ustedes, ¿verdad? En este grupo que están. Y también lo que se puede hacer ahí es que el contenido también lo puedo compartir para que ustedes lo puedan ver entre sus grupitos. Hay actividades así también vamos a hacer. All right. Now, I'm going to do the final attendance. Voy a tomar la asistencia final. So be ready. Activen sus micrófonos ahí, por favor. Su cámara. Alan Enrique Rosales. Present, teacher. Thank you. Alberto Enrique. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Thank you, Alexandra Milena. Present, teacher. Thank you, Ana Noemi. Present, teacher. Okay, thank you, Andrea Elizabeth. Present, teacher. Okay, thank you. Y Blanca Jamilet. Present, teacher. Okay, thank you. And Brian Isaac. Brian. Isaac. Present. Okay, thank you. Present. Okay, Carlos Fernando. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Carlos Hernandez. Present. Present. All right, thank you. Cesar Ramos. Present. Okay, thank you. Cristian Gerardo. Present. Okay, thank you. Damaris? Present, teacher. All right, thank you. Elian Gonzalez? Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie Garcia? Present. Thank you. Fatima Lopez? Present, teacher. Thank you. Gabriela Perdomo? Present, teacher. All right, thank you. Giovanni Alexander? Present, teacher. Okay, thank you. Okay, Jessica Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Marbeli Jocelyn. Present, teacher. Okay, thank you. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Present, teacher. All right, thank you. María Magdalena. Present. Okay, thank you. Nelly Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Oscar Cruz. Oscar Cruz. Okay, no respuesta. Tania Stephanie Rodriguez. Present. En el chat le respondió Oscar, teacher. Mm-hmm. Okay. Profe, es que Oscar, desde que estamos en el backdrop, tenía problemas con el micrófono. Creo que se le habrá desconectado y no lo pudo volver a conectar. Correcto. Okay. Ya me mandó un mensaje aquí. Ok, thank you. All right, let me see. All right. Ok, and Jamie. Present. All right, thank you.
Okay, I see your present. Aquí veo chat. Okay. Okay, Tania and Oscar, gotcha. Okay. All right. Okay, class, we are finished for today. If you have any questions, remember, recuerden, para el jueves, ¿qué tienen que tener terminado para el jueves? Sección 1 y 2. Sección 1 y sección 2. Okay. Sección 1 y sección 1 and section 2, right? You will have to have it finished by Thursday. Okay, class. I see you tomorrow and take care. Good night. Good night. Que pasen feliz noche. Good night. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, everyone. Take care.